Bueno, nos vamos directamente hasta la municipalidad de Carmen de la Legua. Hasta allí nos vamos a comunicar con el área de prensa, con César Llanos. Muy buenos días. Les quería informar, amigos, y a todo tu público oyente, que el triunfo, el esfuerzo y sacrificio en Maratón 7K, con la participación pues de un buen número de corredores, se realizó la primera Maratón Juvenil y Máster 7K, lo cual abarcó diversas vías de nuestro distrito, y así teniendo pues un punto de llegada en la Plaza Miguel Grau. Realmente una carrera muy bonita, y el ganador pues de la categoría de varones fue el joven huancaíno Michael Osorio, y en damas Ana Cabrera, quienes pues ellos manifestaron su agradecimiento al alcalde de Carmen de la Legua Reynoso, al licenciado Daniel Eca, y solicitaron también que se continúe pues realizando este tipo de actividades con frecuencia en la localidad para que participen pues niños y jóvenes. No, eso fue uno de las primeras. Y también los niños carmelinos con educación, cultura y deporte, la de MUNA y Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, viene pues trabajando en favor de los niños, brindándoles pues así capacitación en señales de tránsito, bullying y cómo actuar ante un sismo. También a través de eventos deportivos como el desafío y las canchitas rodantes, hemos llevado pues el deporte a los colegios y a las diferentes zonas de este bonito distrito. Así es, queridos amigos, las noticias siguen acá y seguimos pues quitando el desmonte en las calles. Personal de limpieza pública de nuestro distrito continuó con el trabajo de recoger los montículos de desmonte que se encontraban en diferentes calles de la localidad. Esta vez la labor la realizó pues en las calles que comprenden la vía auxiliar de la avenida Posset, Mancocapa, avenida 28 Julio, Julio Cepello, Chocano, Belaunde y José Carlos Mariátegui. Y así como también López Paso, José Olaya, San Martín y Bolívar. Esto es realmente algo muy bonito, los vecinos aplauden y nosotros también lo hacemos con mucho gusto en realidad. Y los mejoramientos del proyecto, mejoramiento de una losa deportiva de San José, mejoramiento de acceso peatonal en el pasaje José Santos Chocano Cuadra 9, compra de reposición de juegos infantiles en el Parque Yusti, esto es en Fosse, y mantenimiento de luminarias, de lámparas y postes. Y asimismo, se viene la guerra de las comidas. Este evento se realizará por el Día del Padre, el día 21, a partir de las 10 de la mañana, y aquí los vecinos venderán pues una pollada, parrillada, frijolada, chuletada, anticuchada, y todo lo que ellos realmente deseen vender. Y el mejor vendedor se llevará un premio de $200. Además, veremos pues el mundial en pantalla gigante y disfrutaremos de artistas como el Indio de la Salsa, la Fermana de la Salsa, Orquesta Nueva Gente del Callao. Y así que, amigos, los esperamos. Esto fue todo. Prensa de Carmen de la Legua, Reynoso.